acá la mayoría en el barrio trabaja, los chicos estudian, van a la escuela, todo el mundo lo tiene como un barrio que no es muy tranquilo, pero bueno, sí, nosotros podemos salir tranquilos todos los días, las chicas a la escuela, a trabajar. Este barrio se formó después de la inundación de 2003. ¿Ustedes fueron afectados? ¿Dónde vivían antes? En Santa Rosa de Lima. Sí, sí, sí. ¿Y la inundación perdieron todo? Todo, todo, no quedó nada. Así que vinimos acá con lo poco que teníamos. Uh-huh. Y bueno, volvimos acá a empezar de cero. Y hace 9 años, bueno, recién empezábamos, así que ahora verás, estamos tratando de cuidar, de que esté todo más tranqui, pero bueno, es todo trabajo, todo trabajo. Con respecto a los servicios, ¿qué es lo que hay, qué es lo que falta? Lo único que falta es el gas natural, pero lo demás, todo. Luz, agua, cable video, teléfono, todo, todo tenemos. Pasa todo el día el basurero, todos los días, pasan los barrenderos, así que se mantiene, sí, sí. ¿El centro de salud cómo funciona? Bien. Bien, acá cerquita lo tenemos acá, 2 cuadras, así que bien, sí, sí, tenemos médicos, hasta psicólogos, odontólogos, todo, todo. Y recientemente una parroquia también. También, abrieron. Sí, 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 tenemos todo.